Los cuerpos de las 7 víctimas mortales de la masacre registrada el domingo en Tuxpan, Michoacán, fueron entregados a sus familiares la madrugada y mañana de este lunes en Morelia. Cerca de las 4 de la mañana, ya familiares de las personas que desafortunadamente fallecieron en el municipio de Tuxpan vinieron a hacer el reconocimiento de los cuerpos. Ya una persona se dedicó a hacer los trámites. Los féretros con los restos mortales de los 5 adultos y 2 menores fueron trasladados a Tuxpan, resguardados por elementos de la policía de ese municipio en el oriente michoacano. Una primera información nos comentan que fueron llevados con escoltas de la policía municipal para poder ser trasladados a esta demarcación de Tuxpan. Al filo del mediodía, los cuerpos llegaron al municipio de Tuxpan para que sus familiares lleven a cabo su funeral, mientras los otros 9 integrantes que continúan hospitalizados se recuperan de sus lesiones. Los familiares que resultaron ilesos en ese atentado, todos originarios del Estado de México, no han solicitado vigilancia especial a las autoridades michoacanas. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.